Hola gente, aquí Obi-Juan. Hoy vamos a hacer un unboxing del Samurai Shodown, la versión para Switch, ¿vale? Estaba esperando a que saliera esta versión porque tenía que decidirme si comprármelo para Xbox One, que es la otra consola que tengo en la que ha salido, o esta, ¿vale? Porque me importaba mucho el hecho de poder jugarlo de modo portátil, pero también me preocupaba que el aspecto técnico no diera la talla, y por suerte no ha sido así. Hay que decir que algunas webs especializadas, bueno, lo de especializadas ponedle muchas comillas, se han cebado un poco con el hecho de que este juego, bueno, hay veces... Mira. Es un espontáneo, es el Cutter Jedi que quiere salir. Pues muchas webs, os decía, se han cebado un poquito en el aspecto técnico, en que este juego, en momentos puntuales, baja de los 50 frames y en algunos momentos incluso más, pero es en momentos que no son importantes en la jugabilidad. ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo no tengo las manos y los ojos biónicos y tampoco soy un superjugador profesional, así que a mí una bajada de frames 10 para arriba, 10 para abajo, pues no lo voy a notar, y menos a esas tasas de frame que yo considero altas. Una cosa es que baje a 15 o a 10, ¿vale? Pero bueno, juzgad vosotros mismos. Ahora vamos a hacer un poco de gameplay. Veréis el juego en modo portátil y en modo televisión. Y os enseñaré también el Samurai Shodown 2 de Neo Geo Pocket, que venía de regalo con este juego. Y bueno, para que veáis que el aspecto cartoon, que no os engañe, que detrás de ese aspecto cartoon hay un Samurai Shodown con todas las letras.俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。立花右京VS鞍馬八社丸、いざ尋常に一本目勝負。立花右京、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 
始め。どれ！ちょっとずつ。